patrón. Me gustan esas mesas de alcohol y distorsión. La gente se enloquece, revienta la emoción. Me gusta cantar y bailar. Me gusta cantar y estallar. Me gusta cantar y fumar. Me gusta la festiva. Escenario, tomar unas cervezas, quemar un par de años. Me gusta estar allá, al costado del escenario, terminar en un rincón, solo vomitando. Me gusta cantar y bailar. Me gusta cantar y estallar. Me gusta cantar y fumar. Me gusta la festival. También que se organizaron. Fito era el que impulsaba y tenía la idea de arriesgar siempre y para que se hagan las cosas. Y con la colaboración de mucha gente también que ayudaba, aparte de armar un recital no es una cosa fácil. Horas sin dormir, lejos de la casa. Por ahí uno venía, traía a bandas que le gustaban y estaba preocupado en otras cosas más que en disfrutar por ahí el momento en que tocaba, estaba tocando la banda. Yo creo que la segunda venía de Fan Pipo, yo ni lo vi a Fan Pipo. Hasta el día de hoy nos preguntamos con Fito cómo hizo el Chapa para habilitar ese club. La misma mañana que se tenía que hacer, capaz que nunca logró la habilitación y vino con la idea de que estaba habilitado. Feria, fanzine, con toda la historia. Uno se da cuenta que ya la movida estaba bastante grosa porque uno se da con que las bandas de Yerba Buena, digamos, había un par de bandas.
estaba bueno, entonces de ahí ya se va mudando el festipunk de la zona norte hacia la parte esa de Yerba Buena, que cuando se arman ahí unos festipunk estaban buenísimos. Los primeros que me empezó a armar han sido ahí en el barrio telefónico, que era en un salón. Que nosotros íbamos ahí a los shows, no sabía ni a dónde íbamos, íbamos en el bondi y nos decían un barrio telefónico, no teníamos idea. Y nos íbamos en el bondi no llegaba más. Hasta que bueno, estábamos ahí y nos armábamos y tocaban muchas bandas sin escenario. Y ya se ponía bueno porque ya había mucha gente que iba a ver solamente bandas punk. Pero sí les pedíamos poner, íbamos, carteábamos monedas y poníamos más plata y lo hacíamos gratis. Va, por el tema de los equipos, sí, bueno, era entre todos, pero después ponerle, cuando nosotros lo hacíamos solo. Pero sí, lo decíamos, lo otro es cuando venían así que nos habiliten filas para pagar el local, sí, era gratis. Y siempre venían, siempre a los voltes, siempre venían a tocar así con nosotros. Bueno, nosotros queríamos hacer en otra casa, que no sé, en Yerbabuena, más cerca del centro, y hemos armado algo acá en La Salta y España. Conocíamos más chicos, así estaba muy bueno. En esa época estaba Eructo ya, Contramano. Coma 4. Estaba bueno en Pedro también. Había recitales, bueno, en Pato. Pato era una cancha de padre. Así, lisa y llanamente, una cancha de padre que te la alquilaba. Una de las fechas que creo que más me gustó mucho es lo de Rafael, cuando vino Greg. Era dentro de lo que era un lugar donde vendían repuestos de autos. Era chiquito el lugar, lleno de gente, buenísimo. Material a la gente de otro lado, ellos lo mandaban, y aparte a través de eso, de las cartas, mandamos el contacto nuestro y ellos lo mandaban, entonces a otros contactos, y así se armaba una cadena.
96 más o menos, 96. O, sí, 96, y en el 97 yo creo que nos armamos en octubre más o menos. Que ahí lo conocemos a Largo en la Plaza Urquiza, tocaba la guitarra. Y él nos había enseñado un par de notas punk. Por eso llegamos a tocar así el estilo, él nos había pasado un par de notas. Así nos enseñaba a hacer los cuernitos, así nosotros tocábamos con las notas comunes. Se arma la banda y empezamos a tocar. Después entra Largo. Nosotros íbamos a los ensayos de Buenas Peras, pero el chabón del Oeste Loco tocaba la batería ahí. Miguel se llama Loco, tocaba la bata, íbamos a la casa de Huevo, de Edito, y ensayaban ahí. Y lo conocíamos ahí, bueno, después entró el gordo Huevo, y por Huevo así lo conocemos a Mascareta, que nos había dicho que había un batero, y justo daba la casualidad que vivía así, cerca de la casa de Largo. Y bueno, y nos ha hecho la banda, nos presenta, y bueno, con él empezamos allá en la casa del batero primero, y después ya hemos venido acá. Y dije, todo bueno, porque vivía por acá cerca y ya venía para acá, veníamos a escabear así, antes veníamos a escuchar música y escabear, ¿no? Y lo conocemos un día porque pasa con la criolla y se para ahí, toca un par de arpegios de Guns N' Roses, y estábamos con Hugo, recién empezando a tocar, decimos, oh, te debes saber tocar, y después lo hablaba así, ya nos hemos hecho amigos. Y bueno, ese era el violero. Bueno, Hugo ya era amigo mío, que con él era la idea de armar. Y bueno, y después apareció Largo, así. Un mes después, pues, empezó a tocar. Pero las dos primeras tocadas habíamos tocado así, sin Largo. Contramano, porque un amigo mío, Hipó, ¿no? otro chabón así, estábamos hoy un día en la vereda, casa de Hugo, y estábamos pensando en nombres, y primero le íbamos a poner La Morgue, y decían que había muchas bandas así con el nombre de La Morgue, y bueno, después Hipó así dice Eructo en Contramano, nosotros hemos empezado a cagar de risa así, porque no lo entendíamos así el significado acá. Y después me explica así que era un pedo, así que sale para atrás, bueno, y yo quedé, estaba gracioso. Ensayábamos así, todos los vecinos del frente, que vivían en la esquina, tiraban piedra al techo, decían que, no sé, que nos estábamos drogando, cualquier gilado y todo. En el barrio cae uno rockero y ya, yo me acuerdo antes también me ponía pantalones ajustados, si tenía el pelo largo, me tiraban besos y cualquier, porque nunca habían visto, marica, era gracioso. Debo decir eso en la Peña Folclórica, que hemos tocado cuatro temas. Y no habían corrido así porque no me tocó más. Bueno, nosotros me tocó Palaca, antes me tocó Buenas Peras. Y bueno, y aparte pues ya tenía que cerrar la escuela, no sé qué. Y termina de tocar y nos empezamos a putear todo así. Ahí arriba nomás, así estaba la gente ahí. Y hacía, no me acuerdo qué tema, era Putona, Maloyo. No me acuerdo cuál más, eran dos más. ¡Putona! ¡Putona! ¡Duele pechito! ¡Vos somos acá! Este es el vistazo de ahí con mi novia Mavi, que la vamos a ver.
Después un día que vamos a tocar ahí a Villa María Moreno, que estaba tocando, eran bueno, bandas heavy, de todos los estilos, sí. Tocaba Mike Carlos y nosotros también. Toca Mike Carlos, toca DC, no me acuerdo que me tocó antes, pero toca DC, después toca Mike Carlos y tenemos que subir nosotros. Y cuando estaba tocando Mike Carlos, Siri estaba cantando un tema así, yo nací en una villa, así es el San Martín que lo hacía punk. Y había un decano ahí abajo, se lo empezó a escupir así, pa, pa, pa. Y ya se escupían con broca, así marcó y Siri saltó del escenario, se tiró y le andaba así, ¡ah! Lo tiró para el pico, así, el vago se paraba así. Y después era un chabón de ahí nomás, de la cuadra, era, andaba ahí tonteando, no era ni heavy, ni punk, ni nada. Andaba molestando. Y el vago después decía, se empezó a correr rumor, así que andaba con una jeringa que el chabón tenía así. Y después cuando nos hemos ido así, me acuerdo que nos tiró piedra así a toda la gente así que había venido de acá. Y... La última fecha de Eructo, así cuando ya nos separamos, así en el 2001, ya había una formación distinta, ya yo tocaba el bajo, ya no tocaba Hugo, otro chabón cantaba, era el Picudo, y el Negro tocaba la batería, así, y estaba Largo y Jetón, y ese día ha sido el último, creo que ese día sí ha sido el último recital de Eructo, así, y tocamos con la banda esta, Sepulcro Punk. Tocaba Sedición Interna, Volte, no me acuerdo, ahí tengo la ficha, después te lo voy a saber. Después hemos seguido un par de años con otra banda, ya Provechito, hemos todo año así, pero no, ya no era lo mismo. Y la misma formación que queda así, la final de Eructo, empezamos con Provechito. Ya hacíamos temas distintos, ya era otra cosa, no hacíamos ningún tema de Eructo, todo tema nuevo. En ese momento éramos cuatro amigos que veníamos haciendo roller hockey de la época de patín. Y bueno, ya de por sí el roller hockey es un deporte extremo, fuera del circuito normal, que hoy podría ser, por ejemplo, los Bukuseta o los chicos que hacen skate, qué sé yo, en la Plaza Urquiza. O sea, desde esa época nosotros ya hacíamos, nada, un deporte extremo en los cerros, bajando de San Javier con los patines, o sea, lo loco, a frenarse con los autos, bueno, un descontrol. También escuchamos música diferente y ya éramos el grupo que teníamos en la cabeza música metal o nada, o abierto en realidad, porque no éramos tampoco solamente una, nada, bastante abierto lo que era el ámbito musical. Y bueno, en ese momento uno de los chicos, porque eran de Yarabuena el grupo, nos comenta de que había la posibilidad de entrar a la radio de universitaria, que se llamaba Shopping de Jardín, bueno, un nombre. La radio de Yarabuena, creo que era Nisma, no voy a decir cagada, pero 97.5, bueno. Yo en esa época era manager de 448, entonces en algún momento para promocionar algún recital, no me acuerdo qué recital tampoco, fui a Psicosis. A Ariel ya lo conocía, Ariel lo conocía de los recitales, Ariel ya lo había visto en varios recitales, qué sé yo. Cada uno tenía su propio CD y de diferentes ámbito, diferente tendencia, entonces un poco era eso, ¿no? O sea, unirnos nosotros, comentar acerca de la tendencia que cada uno tenía y de la música que cada uno escuchaba, pero al mismo tiempo mostrarla o comentarla, abrirla al público, ¿no?
En esa época nosotros estábamos pasando música que en Tucumán no la escuchaba nadie, y eso era lo fuerte, que empezamos de a poquito sin darnos cuenta, pero la verdad que a romper cabeza, a abrir el espectro. E incluso, en ese programa fue la primera vez que yo escuché Fun People. Después de eso surge Bonustra, que es otro programa de radio, ahí Radio Universidad, acá en lo que sería la parte del Birla, ¿no? La radio de la Universidad de Tucumán. Trajimos Fan People junto, que fue la primer cosa que hicimos juntos, un recital tremendo ahí en el Club Independiente. Y después de eso, bueno, evidentemente había mucha onda para laburar juntos, entonces decidimos hacer un programa de radio. No sé qué pasó con Psicosis, se terminó desarmando el programa y nosotros empezamos con Bonus Track, que básicamente pasábamos la misma música, ¿no? En esa época no existía el rock and pop, entonces no había radio donde que se difunda rock and roll, no había. Había, incluso ni siquiera eran radios de rock and roll, eran programas que a una determinada hora pasaban algo de rock. En ese momento no existía y era una tranquilidad poder difundir abiertamente sin todo ese ruido que existe hoy, ¿no? Que te ponen algo, pero te lo ponen porque tal cosa. Nosotros poníamos música porque nos gustaba. Domingos a la siesta, que encima era el único horario que habíamos conseguido que nos den. Al principio pensábamos que era un bajón, empezaba, era domingos de 3 a 6 de la tarde. Era, al principio decíamos, ¿quién lo va a escuchar? ¿Qué bajón los domingos? Deja cortar todo para hacer el programa. Después nos dimos cuenta que había un montón de audiencia, de gente que lo escuchaba el programa. Claro, estaba muy abierto esto de que solamente los programas de metal eran los que resultaban y la gente que... Y no, y nosotros estábamos pasando hip hop como loco, hardcore no te cuento, pero hip hop. Y nos gustaba mucho pasar hip hop, porque hip hop era como un domingo, era levantar. Me acuerdo que llegábamos con unos bolsos, Ariel llegaba con un bolso con 300 CD, yo llevaba lo que yo tenía, y le tiramos a Eduardo Marce, que era el operador, y hacíamos una lista así de los temas, pero no existía el MP3, no existía los pendrive, no existía, no había forma de grabar un CD, no existía grabar un CD. Ninguno de los dos estábamos encasillados en un género, nos gustaban cosas muy diferentes, qué sé yo. Yo me acuerdo que nosotros pasó Prodigy en el año 97 en la radio y era como una cosa muy rara, muy loca que alguien pase Prodigy, pero pasábamos Pantera, Beastie Boys, Pixie, Faith No More, claro, Face to Face, House of Pain, pasamos cosas de hip hop también. Thank you.
llamó la atención fue que de a poquito iba llegando cada vez más gente al estudio y se sentaban en la puerta del estudio y nada, escuchar, a compartir, y era una cosa emocionante, boludo, porque ahí te das cuenta el apoyo que teníamos. Nosotros no sabíamos realmente qué audiencia teníamos, no nos interesaba tampoco. Yo me acuerdo que había veces que afuera del estudio, en el pasillo de la radio, había 10, 15 chabones con discos, fanzines, cambiando, charlando. Gente que estaba al pedo en su casa un domingo a la siesta y se iba al programa a escucharlo en vivo. Digamos, terminó siendo como un lugar de encuentro muy piola. Así, a mí me... Yo después hice varios programas de radio, hice algunos solo, pero me parece que en ningún programa de los que yo tuve de radio, por lo menos, se generó la química que se generó en ese programa entre nosotros, o sea, entre Ariel y yo y los chicos que... Porque además de Fito y de Manuel y del Chapa, que tenían el bloque de On Stage, aparecían otros, había otros personajes, amigos míos que hacían otros personajes. El Conde, exactamente. Y incluso Eduardo Marcé, digamos, Eduardo era un operador tremendo. Poníamos vinilo, hacía scratch en vivo. Ese fue el último programa, ¿no? Ese fue un día cayó un chabón que para mí es el diablo, para mí él es Satanás en persona, que es Guillermo Montilla Santillán. Y hablando sobre pactos satánicos, él contó que conocía tenía el texto de una misa satánica en latín. Entonces quedamos en el programa siguiente a hacer una misa negra en vivo. Que incluso nos terminamos pinchando el dedo y filmando con sangre de verdad, ¿no? Bueno, fue el último programa que hicimos también, ¿no? Ese fue... Después de eso nos levantaron el programa. Claro, el último fue desde la zona. Sí, fue una primavera negra en la zona. Que... claro, el anterior fue el del pacto satánico. Nosotros le echamos la culpa al pacto satánico, ¿no? Pero el último programa fue el de la primavera negra en la zona. Mira vos, ¿no? Recién como que atando cabos, son bastante parecidos, ¿no? Un pacto satánico en un programa, una primavera negra en el otro. Ella seguía luchándola con Urugol, a toda costa, así con Urugol, y él buscaba así gente que, digamos, que toque, o sea, del paro, así, ¿me entendés? Y él, digamos, consiguió que un chabón que se llamaba Rafael, que toque para él. Entonces lo llevaba a mi casa, así, para ver qué onda, así, todo. Y de ahí fue como un encuentro, así, porque fue el encuentro de Heavy, de Rafa, el mío. Y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Toquemos algo, así, qué sé yo. Fue como por un arte de, digamos, de molestada nada más, y nos pusimos a tocar, así que hacía una base, un par de bases, y yo tocaba la batería y cantaba, el heavy tocaba el bajo y Rafael la viola. Entonces empezamos a tocar, hasta que después cayó, no sé si antes o después que se armó la banda, pero no, después agarró y cayó el chabón, puso un, ¿cómo se llama?, un cartelito ahí en Interludio, lo llamamos nosotros, y a saber ser un chabón que estudiaba, que era estudiante, que estaba viviendo acá, pero era estudiante, era de Jujuy, Nando, y bueno, él cae también a mi casa, de ahí, digamos, como que nació,
fue lo anterior a Volte. Bueno, nosotros somos Volte, vamos a tratar de hacer algo de pro para que se muevan. Y bueno, esto le queremos dedicar a nuestro amigo de Hijo Tortura de Oveja. El primer tema se llama Sin Solución para Pedro. Había intentado hacer una banda con Gusti, un porteño, que no había resultado, pero digamos ya quedó Gusti también ahí dando vueltas. Gusti vivía por el barrio apenas, ahí también en la Talit. Yo tocaba, pero llevaba a la mitad de los temas, ya no terminábamos de cerrar el tema, o sea, faltaba algo. Y bueno, así como no cerraba nada los temas, ¿me entendés? Agarramos una noche, porque nosotros siempre después del ensayo íbamos al kiosquito y le liquidamos. Me salió la idea así a uno, así bueno, esta va a era re obvio, pero necesitábamos un bater. Y bueno, ¿qué onda si le decimos a Nacho? Y bueno, ¿quién lo va a encarar a Nacho? Porque Nacho siempre tuvo esa cosa de que como que te dan un poco de, no sé, algo tiene, pero no es fácil hablar. Entonces, no sé quién lo encaramos entre todos, le dijimos, che, o sea, ¿qué te parece si querés tocar con nosotros y con la banda? Y yo me acuerdo patente, así que nos dijo así ya desde el principio, nos dijo, bueno, pero los ensayos van a ser así, los ensayos así, o sea, una onda como que nos tiró, digamos, ya una cosa que quería que sean de una manera, si no nos tocaba. Y nosotros dijimos, sí, que no, vamos. Y ese día terminamos todo en la esquina de la Francisca Aguirre y Muñeca brindando porque había entrado mi hermano a la banda. Y ahí nació Volt, ahí fue la, digamos, la fundación, fue en noviembre del 97. Y con Volt la idea era una mezcla de cosas, porque, ¿sabes? Eran varios músicos que venían ya de banda, entonces la idea era tocar, así, no había Miki que le gusta el pan rock, a mí también. Ahora vamos a hacer un tema que se llama Tu Última Jugada, es para mi amigo Pancho. Y a mí me largaron así a cantar, porque no me quedó otro. O sea, ¿qué hacía? O de vuelta seguidor de grupo, o pasaba a cantar. Y como yo ya había ladrado un par de temas desde la batería, dije, más sí, me mato, y canto. Y canté. Le buscamos nombre a la banda, y yo, digamos, de tanto, de leer así unos libros sobre la mafia, le puse, me gustó el nombre, digamos, cómo sonaba Volte, que era la ley seca. Lo miraba todo así diciendo, ley seca no tiene nada, o sea, no tenemos nada, pero fue como,
una parodia, así ponerle Volte. Y aparte los pibes tampoco querían pensar un nombre, entonces dijeron sí, vamos con Volte. Y bueno, así digamos llegamos a poder debutar, digamos, en un recital bien hecho, que fue en la zona, ahí en la Alianza, era la Sociedad Francesa. Tocamos ahí en el Tucumán Alive. Sí, en el Tucumán Alive, un domingo a la tarde, que tocaba en esa misma fecha, tocaba Eruto, tocaba Esperma, bueno, nosotros, Críos, y bueno, otra banda más que se me está escapando. Desde que para vos era importante y olvidar de personas que en tu vida eran importantes y pensar que en tu vida ya nada es importante y pensar que otra vez solo te quedas pensar. Después pasaron el tiempo y también así los chicos también fueron cambiando, o sea, mejor dicho, no los chicos, sino que algunos ya se fueron por diferencias. Gusti dejó la banda después de uno de los recitales, y entró Agustín, el chabón que tocaba antes con mi hermano en Anarquía Social, entró a tocar la viola. Y ahí empezó a gestarse también la idea de grabar un CD. Los comienzos de los chicles han sido muy, muy rock and rolleros, así, de covers de canciones de bandas de los 60, así, muy, el paso de Lady Penelope a los chicles fue una sesentización de la banda, digamos. El primer disco es una buena muestra del estilo 60 que hacíamos en esa época. Chicles, creo que hemos visto un cartel que decía chicles, hemos dicho bueno, los chicles. Y aparte, a mí me gustaba que lo relacionaba con, por un lado, con bubblegum, que era una cosa que en esa época me parecía buenísimo, que es así la música adolescente. Y por otro lado, sonaba más o menos como Beatles. Yo me acuerdo haber compartido escenario en un pub chiquito, así, con Karma Sudaka, y que nosotros seamos el número principal y ellos eran
así los soportes. Después empezó a tocar con mucho así, con las bandas punk y en los festipunk también. Hemos sacado un cassette, pero muy pocos cassettes y compact también. Y en el año 99 de Dementa y no, sin mucha difusión. De mente nos hemos puesto a hacer canciones rápidas, aparte no, en esa época me gustaba mucho Kum Kum, el disco de Fun People, y un poquito ahí tratábamos de emularlo. De la batería, porque quería hacer reggae y tocar el bajo. Y entonces le decimos a Villa que se haga cargo de las bases él, totalmente. Y él armaba las bases con... tenía un samplercito al principio y después se compró un sintetizador. Eso terminó siendo la batería de los chicles de la última etapa. Y el mismo fin de semana que se va el baterista y decimos a Villa que sea nuestro baterista, digamos, es cuando hacemos ese fin de semana de convivencia en que componemos el disco este Los Chicles. La calle grita, levántese, porque ya todos están acostumbrados. Porque ya todos están acostumbrados, porque ya todos están acostumbrados. Creo que es un disco redondito así, en el que hemos terminado de definirnos así, nuestro estilo y de hacerlo como un estilo propio, perdurable. Sí, está Billy, que era un homenaje a Billy Idol, digamos, porque es igual que Dancing With Myself. Se llama Billy.
conoce así mucho, deberíamos reeditar así de manera así bien, porque también fue esa una edición casera, gente de Buenos Aires, los Nerd Kids me han dicho, escuchaba mucho los chicles, que yo no sé de cómo lo habrán conseguido, así, aunque teníamos cosas, lo vendíamos en Buenos Aires, pero no pensábamos que nadie lo compre. Hemos tenido un par de oportunidades así de pasar a las ligas mayores, pero muy unas oportunidades muy inconvenientes así. Por ejemplo, una vez nos tiró una onda un infame productor porteño, Andrés Viñolo, para que es un tipo que agarra, explota una banda de una manera genial, la hace famosa y le saca un hit tremendo, como pasó con Dos Minutos, que en un momento era un hitazo super masivo, Ya No Sos Igual, o como pasó con Ataque 77, Ya Hacelo Por Mí. Siempre es una banda, un tema, explotarla y dejarla en banda, dejarla completamente en bola. Y nosotros estábamos ya advertidos de eso, así que no firmamos con Viñolo. Después que en un momento estaba muy interesado en producirnos un disco, Mariano Martínez de Ataque, pero necesitábamos como 10.000 pesos para pagar el estudio e instalarlo en Buenos Aires un mes, y nunca logramos juntar 10.000 pesos. Todavía no logramos juntar 10.000 pesos juntos al mismo tiempo. Yo quería seguir tocando hardcore y seguir con una banda, por lo cual lo llamo El Gordo, que tocaba el bajo en íntegra actitud. Decidí armar una banda que se iba a llamar Sol Perpetuo, de lo cual yo iba a seguir tocando la guitarra y El Gordo iba a pasar a tocar la batería. Y buscamos un cantante, y el cantante ese era el Chapa. La música, estábamos probando, investigando mucho, digamos, tratando de soltarnos y salir un poco de lo que era. Para marcar la diferencia, ¿no?, entre íntegra actitud y lo que estábamos por hacer ahora. Sí, eran bases con distorsionadas, pero arpegiadas, que yo tipo Shir, Avinanda. Escuchábamos Falling Forward. Falling Forward en esa época lo escuchábamos mucho. Maupis, Shir, Avinanda. Bandas así que bueno, que también queríamos hacer, lo cual resultó Sol Perpetuo. Al principio nada que ver, o sea, Battery también. Thank you.
pasamos de formación en formación hasta que bueno, caía el Salvo echado a bola Darío, me acuerdo que era el ex cantante de Interactitud. Y bueno, decían, che, ¿querés cantar? Bueno, cantábamos dos voces, digamos, el Chapa y Darío. Yo tocaba la bata, Manuel la viola y sin bajista por el momento. Tenemos que hacer una formación de emergencia, digamos, pasa Darío al bajo, el Chapa canta, yo la bata, Manuel la viola y bueno, así tocamos con Eterna Inocencia aquella vez. El Gordo después en un momento se va a tocar la guitarra también. Al Gordo le faltó cantar nomás en Sol Perpetuo, para pasar por todo así. La primera época, bueno, es como que yo no estaba en realidad, oficialmente en los ensayos. O sea, estuve en el debut como cantante, uno de los cantantes porque tenía dos, pero en la primera época de composición y todo eso yo no existía. Era una mezcla rara porque tampoco era que sonaba Gil, La Viranda y esa banda, sino que tenía su toque medio metal también. ¡Fuego en los bosques! ¡Pum! ¡Entonces! Y después vino el caos con el User Hardcore. Después de todo ese despelote, digamos, llega Alemão, que es un amigo nuestro que viene de Buenos Aires. Y bueno, él escuchaba bandas como Pantera, de Soulfly, entonces estaba Fear Factory, como decía él. Con él y veíamos que los temas viejos de Sol Perpetuo mucho no encajaban con las formas de tocar de Agustín. Entonces decidimos una cosa fácil y que decir, si no podemos congeniar los dos, nos adaptamos nosotros a la forma de tocar de él. No es como que fuera otra banda. Y ya Manuel le había pintado el Leisure Hard con Madball, toda la movida esa, y ya componía como esa onda. Pero manteniendo quizá la velocidad, que la otra banda por ahí mucho no la tenía. Bueno, ya con Contracultura empezamos a tocar juntos, también con Volter, también ya creo que era de esa época, ya estaba, empiezan la fecha. Bueno, con Volter, Sol Perpetuo y Volter tocaron millones de veces juntos después. Esos primeros años como que fue mucho de ese tipo de temas, pero también temas rápidos, no necesariamente New York, pero tenía su toque así. Que se potenció con la entrada del Mocho, porque hasta el momento los temas eran medio repajeros, ¿sí? Let's go!
separación de contracultura coincidió con la, el alejamiento de Agustín de Sol Perpetuo. Y bueno, el Mocho, para mí, gran baterista, pasó a tocar en Sol Perpetuo, y Sol Perpetuo con el Mocho creció muchísimo. Era más rápido, Agustín para mí tocaba bien, tenía su forma de tocar, pero el Mocho es un músico, es un músico. En cierto momento se va Manuel, entra el otro violero y nunca podemos tener el sueño, llamémoslo así, de ser una banda con dos violas. Bueno, entra Nacho, se va Manuel, y bueno, viene una serie de... viene como un alto así en las composiciones porque seguimos tocando los temas que de la segunda época de Sol, digamos así, hasta la ida de Manuel. Que no había quedado toda esa onda, y después a partir de ahí sí empezamos a cambiar, que fue la época que grabamos, decidimos grabar en el 2003 el disco. Bueno, a mí me acuerdo de yendo a una radio, que fuimos con los Buena Espera, que habían presentaban su disco, su primer disco que salió en cassette. Habíamos ido, bueno, y hablábamos todo y como que no teníamos muchas cosas para pasar. Teníamos de los recitales que nos grababa Sale en vivo nada más. Después de la salida de ese programa de radio, agarramos y, no sé, salió como una idea en común de hacer un disco, digamos, de la escena que estaba ahí. O sea, de la movida que había, que era la movida punk hardcore, nuevita, pero movida al fin. Entonces, bueno, así nació una idea re loca de hacer el compilado este, Tucumán 9 Escena. El año ese que trabajamos con mucha banda acá, armando cosas en casa, recital en casa. Ya lo conocí a Fito ahí y al chico que integra allí Tucumán, Manuel. Entonces todo también se acopló a una banda, se llama Extorturado, René, que ahora se llama Buena y Santa la banda. Y con ellos planeado un compilado para reunir más o menos la... trabajamos este año, sí. Pero nos llaman así para, creo que era Fito, nos llaman para grabar un par de temas en un compilado así de bandas que iban a hacer acá. Y ese día, el día que vamos a grabar, vamos a la sala de Negro Zúcar en el 8, claro, en el año 98, y eran las 8 de la mañana, había caído el jetón acá a las 7, tenían un auto así el padre,
y me levanto así, nos vamos. Llegamos ya a la sala a las 8 y estaba el Chimpi Molina. ¿Te acuerdas de ese? No sé si sigue ese que atiende ahí en tu madre. Estaba bien machado durmiendo así, nosotros caímos, lo hablamos al negro. Y dice el negro, bueno, sigue, sigue a las 8 y se despierta el otro y dice, ¿qué música hacen así de punk? Dice, para eso me despierta. Se cagaba el Luis. O sea, cada uno grabó como podía, así. Yo lo dije, pero era presentar una grabación en vivo, estaba buena. Y así nos damos maña, nosotros hemos grabado en la casa del violero. Sí. Así como un pequeño sonido en vivo, así. Creo que fue la gira del punk rock hardcore tucumano a... No, del punk rock a Jujuy. Que fue el viernes, tocó en Jujuy, tocó Buenas Peras. Y el sábado tocó Eruto y nosotros Volt. Terminamos tocando en una casa que hacían cerámico, un galponcito, porque no me acuerdo qué problema había ahí en la plaza, el sonido creo. Pero estuvo bueno porque me acuerdo que ese día todo con los equipos, las cosas así, íbamos caminando así como eran todos los... era, no sé, una caravana hacia la casa del pibe que digamos que había prestado el galpón para hacerlo al recital. Me gustaba mucho el punk y el hardcore, digamos, quería combinar eso, el punk y el hardcore. Y yo me empecé a juntar con un amigo de la secundaria, con el Mocho Orio, con Federico Orio, y empezamos a hacer otra banda, con Cachito, claro. Y con Cachito, bueno, tocaba el bajo, y yo le digo, ¿por qué no cantas, Cachito? Y Cachito dice, bueno, voy a empezar a cantar, y agarra y empieza a cantar, y yo a tocar la guitarra. Y armamos con el Mocho una banda que se llamaba Contracultura, que era hardcore punk.
tal vez lo que escuchábamos en esa época, por ahí eran bandas como Minor Threat, ¿qué otras bandas? Bandas de emo, como Sheila, Vinanda, una mezcla de todo. Escuchábamos bandas, muchas bandas hardcore de La Plata, me acuerdo. De Buenos Aires hardcore, era como que en esa época era el furor del hardcore y nosotros nos enganchamos en eso, digamos, y empezamos a hacer algo así, digamos, con Contracultura. Antes de ensayar con Contracultura íbamos a los ensayos de Sol Perpetuo, y bueno, ahí nos hicimos amigos de los chicos, de Carlos, Manuel, me acuerdo que tocaban, no era el batero, bueno, Federico Orio, que después tocó en Sol Perpetuo, tocaba con nosotros en Contracultura. Tocamos un montón con Sol Perpetuo, nos hicimos amigos de Sol Perpetuo, también tocamos con Volter y con otras bandas, punk, estaba bueno, Buena Espera, Eructo. Hacíamos un fanzine, yo lo hacía, bueno, que era el Contracultura Sign, que era un fanzine donde generalmente escribía yo cosas o mis amigos y lo publicábamos como venía. La idea era esa, digamos, hacer algo para expresar, un medio, era como que iba con la banda y lo que no terminamos de decir con la banda lo decíamos con el fanzine, digamos, y bueno. No hubo muchas ediciones, creo que hubo tres fanzines nomás y quedó ahí nomás. La banda justo, digamos, tocamos, creo que con Contracultura tocamos un año o dos años y salieron tres fanzines y grabamos un demo que lo editamos en cassette, me acuerdo. Y anduvo muy bien el demo ese, corrió por todos lados, fue a Jujuy, a Salta, a Buenos Aires. Sigue hasta el 99 o 90, hasta el 98, y en el 99 es como que nos decidimos dejar de tocar, dejamos de ensayar, creo, y el Mocho, Federico, se va a tocar a Sol Perpetuo, lo llama porque justo el baterista de Sol Perpetuo era de Buenos Aires y se va, y Cachito deja de tocar conmigo, y Laín, que tocaba el bajo, también creo que se va a tocar con Cachito, creo, y yo quedo sin banda, creo que quedo sin tocar en ninguna banda como cerca de un año. El tema del respeto del hombre hacia la mujer no existía. Sí, en algunos
y no en otros. No hay que generalizar, digamos. Pero no, no había respeto. Y además, no solo era muy, muy, muy descontrolado. Muy, muy descontrolado. Son machistas, los hombres son machistas, aunque no quieran. Les sale, o por ahí creen que porque una mujer, uno no, o sea, no pierde la feminidad por tocar punk o por sentarse a tomar una cerveza en un cordón. Y sí, es difícil que te respeten, es difícil tomar que vos tengas decisión en una banda. Que estés de adorno tocando el bajo es una cosa, que vos armes los temas, toques y tengas una opinión sobre una banda, eso es difícil, va a seguir siendo difícil por lo menos, no sé, varios y diversos años más. En ese momento, la realidad era que no había muchas chicas en el ambiente, diríamos, ¿no? Sí. Cerrando estas barreras que me puso esta sociedad, ya no quiero ver más guerras, no me queda otra que la soledad. Es como si no hubiera amor, amigos, mi vida. La paranoia se apoderó de este maldito lugar. Es un mundo lleno de vicio, angustia y maldad, pero existen muchas formas de pelear y de ganar. Cerrando estas barreras que me puso esta sociedad. Si no había un fanzine, a no ser que sea un fan machista, digamos, en el que digan del trato. Fan People se pasaba diciendo lo que era todo el maltrato a la mujer y todo eso. Y era de la igualdad, entre comillas. En esa época por ahí no estaba bien visto de que una mujer entre, por ejemplo, un pop. Por ejemplo. Si entraba, anda a saber cómo salir. Porque era así. ¿Entendés? En cambio, ahora, por ejemplo, lo veo, últimamente fui a algunos recitales. Y lo vi que tanto mujer como varón era exactamente lo mismo, no había una falta de respeto, que no iba a hacer que te toquen, no iba a poner nada que ver. Pero en esa época sí. Yo he tenido un incidente bastante molesto con el punk. Porque el tipo, claro, entraba en mí, había que hortearla, había que tocarla, porque ojo, porque en los pocos heavy había minas heavy, pero en los pocos punk no había minas punk. O sea, yo nunca entendía eso, digo, ¿por qué? Aparte vos las veías, las chicas heavy andaban en grupo, andaban todas juntas. El tipo quiere tocar así y justo lo descubro y le agarro la mano, ¿sí? Cuando le agarro la mano y digo, escuchale, ¿qué te pasa a vos? ¿Sí? Se armó una que volaba de aquí, por eso es algo que fue eso. Después estaba en la calle, yo estaba en la calle así. En esa época podía tener la descartable así, estaba descartable y aparece el tipo de la otra punta así, corriendo. Yo te voy a matar, ese sí. Y yo decía después, en uno de estos escribí que él me parecía que era un tipo que consideraba la igualdad de condiciones entre el varón y la mujer, porque el tipo no tuvo ningún problema ni de querer pegarme así. Más valor la mujer a la par de los hombres y componiendo los temas y tocándolos y opinando que estando o dibujada o queriendo ser original en una banda de mujer y creyendo que es algo distinto cuando ves más viejo que... Quiero ser la chica del rock, ¿sí? Ahí escribimos algo así. Porque encontramos eso. No te quieres meter al fuego, ¿no? Porque soy chica, que me van a pegar, pero... Vamos, si tenés que imponerte de cierta manera. A mí me arrancaron un reloj, ya no sé qué habían hecho con un reloj. De una marca acá, sí. Pero ellos también salían. Y después, cuando vos te imponías, la cosa no se ponía tan violenta, diríamos. Que no tenía sentido ser esa violenta, en realidad. Pero estaba buenísimo. O sea, y ahí entramos al fuego ya. Si yo no era la cuestión que me protege un tipo, que esto. Bancate, ¿sí? Empezaron a aparecer y nos empezamos a juntar, digamos, de cierta manera, pero no había una como que estábamos unidas, digamos así, ¿no? O sea,
sé, a mí personalmente no me gustaba la onda groupie esa, ¿viste? ¿No? O hacer la tuya y listo, pero detrás de estar detrás del escenario esperando a tu novio que toca y ridículo, ¿sí? Y generalmente las chicas hacían eso, o sea, está bien, o sea, nosotras no. Estaba en un bar tomando y me dice, en la mesa de los paros, me dice, este chico toca la guitarra y este otro toca el bajo. Entonces le digo yo, ah sí, bueno, yo toco la guitarra, pero toco más o menos. Bueno, juntemos mañana en tu casa. Y bueno, ellos resulta que eran buenos músicos, pero cero punk, eran chamullados, que escuchaban punk. Y con ellos empecé a tocar, es más, me enseñaron también mucho y bueno, ahí empezamos, armamos la primera banda que se llamaba Posilga. Encontramos una bajista que era mujer también y no salimos nunca a tocar en vivo. Hacemos covers, todos covers de 2 minutos. Y después apareció ya otra chica que sí estaba metida en la movida y ahí ya la banda se llamó Migraña. Ya armamos recitales, empezamos a conocer gente, salimos a tocar con un montón de bandas. Cinco amigas y nunca salimos a tocar a ningún lado, era en la fondo de la casa nada más, se llamaba Pura Emoción. Después se llamó otra banda que se llamaba Pura Emoción, que nosotros nos reíamos entre amigas porque decía, nos robó el nombre, ¿no? Pero te estoy diciendo así, yo creo que tenía 15 años cuando empecé a tocar. Y de ahí armo la segunda banda con gente con Cachito, con Parma, no recuerdo bien el nombre, que pasa a llamarse Pure Emotion. Pero con Pure Emotion creo que me tocó 2 veces nada más, no lo toco más. Pan hardcore melódico, es lo que quería, es lo que intentaba hacer Cachito, digamos, pero bueno. Y después se desarmó. Acá como que las bandas no tenían mucha durabilidad, o sea, eran las bandas fuertes que venían, que era Bolsa y Sol Perpetuo, las demás como que se armaban y se desarmaban. Desarma esa banda y es cuando pasa un lapso de tiempo y conozco a Fiorella y a un par de bebitos más, Mariano y Lalo, y armamos Migraña. Migraña sí ha durado, no mucho digamos, pero ha sido lo que más
de durabilidad tenían. Realmente lo que a mí me gustaba era todo el tema de organización de los recitales y todo eso en esa época. Además era muy chica, muy chica. Acá, si vos no organizabas un recital, no tocabas en ningún lado, ¿entendés? Y a nosotros nos interesaba salir y tocar, que nos conozcan de alguna manera, que escuchen las cosas que hacíamos, todas las letras eran nuestras, toda la música era nuestra. Creo que hacíamos un solo cover, no hacíamos más. Pero bueno, queríamos que nos conozcan. Entonces es por eso que empiezo a organizar recital. Intentábamos hacer pan rock, no, lo hacemos pan rock. Nada más que era muy descontrolada. Pasa que teníamos muchas influencias. ¿Entendés? Fiorella, por ejemplo, tenía influencia de todo lo que era Sex Pistol, todo lo viejo, digamos, tradicional, y yo más de lo nuevo. Lo nuevo y lo under de acá, digamos. Yo no, en esa época no era mucho que escuchar ese tipo de música, lo que era Sex Pistol, los Ramones, no, Ramones sí. Pero ella era muy tradicional y yo no. Y bueno, tratamos, hacemos una mezcla, un punk bien. Bien mezclado, digamos. Ya no puedo soportar. Si la vida te atropella, jugando lo que me queda, esperando que amanezca, yo estaré allí como ti. Yo quedo sola y conozco a un chico que se llama Mauricio y de ahí empezamos a buscar otros integrantes y formamos Pura Mierda, que dura hasta el día de hoy, por lo menos la idea y el concepto. En esa época ya se estaba desarmando la movida de poder tocar en cualquier lugar, los festipunk, y con este chico le ponemos justamente Pura Mierda como algo que sea chocante, contracultural, que sea algo feo, como algo que moleste. Arma la banda, también en buenos términos, quedo yo y me junto con otro chico y armamos un fanzine que se llama Pura Mierda, que está hasta el día de hoy. Nosotros ya mutamos, Cementerio Indio pasa a funcionar con otro nombre que le quedaría, digamos, de la banda, que es Gracias por la Magia, que es cuando nosotros ya... Y bueno, eso por ahí duró un poquito más que la otra banda. Gracias fue como algo que siempre, no sé, o sea, buscaba ese sonido así como oscuro, no sé si oscuro, pero era algo fuera de común, por ejemplo, tocar con acordes menores, cosas así, ¿entendés? O sea, con la voz más baja.
entonces en esa época componía Miguel, así estaba. Miguel componía. Ese uno que era, componga él, pero la idea era hacer pan rock, o sea, banda Vasco, un poco más elaborado, cosas así. Habían bandas buenas como Vascos, como The Clash, como John City Night, que en sí, digamos, en sí buscamos ese sonido, digamos, si me entienden, buscamos el sonido más inglés, digamos, hacíamos sonido más entero, digamos, en guitarra, digamos, eso lo que conforma con más cuerpo, digamos. Sí eran dos acordes, digamos, yo había canciones que eran dos acordes, pero siempre le buscaba la vuelta y con dos acordes vos hacías un montón de cosas, digamos. Siempre fue así, digamos, siempre fue para divertirse, pero la diferencia estaba ahí, digamos, que uno quizá buscaba más, no sé si tristeza o lo oscuro, lo dark, no sé. Gracias, llega a su fin. Habrá sido esto. Y nosotros hemos terminado en 2002, 2003, no sé. Grabamos el disco en el estudio de José Alarcón. Salió, digamos, redondito el disco, salió muy bueno, qué sé yo. Fue esperar el digamos, un hijo, cuando venía el chabón, o sea, que fue un cartel, una encomienda, no sé qué fue, que lo pusieron arriba de la mesa y abrimos y estaban todos los discos. Todos contentos, así, con Fito brindamos, así, con cerveza, todo, y Nacho re caliente porque le habían mandado la, digamos, el color que no era. Solo vacío es lo que hay, solo vacío es lo que tengo. No hay nada en el mundo que pueda con este fracaso. Yo quería felicidad y ser amigo de la alegría, pero algo siempre va a arruinar todo mi sueño. Nada es eso. Después de un sueño, nada, nada es eso, solo eso. Después de un sueño, nada. Y abro mis ojos al mundo lleno de bebidas y da miedo el saber que la decisión fue un problema. ¿De dónde íbamos a sacar los platos?
La verdad es que plata no había. Yo en ese momento no trabajaba, estudiaba, ¿no? Se trabajaba, por ahí tenía unos mangos, pero no para poner, para tener mucha plata para... Entonces, bueno, el primer punto fue ese, ¿de dónde sacábamos la plata? Y la plata más o menos fue saliendo, salía de un lado, de otro. Hubo mucha gente que ayudó mucho, este Fito, por ejemplo, Fito fue una ayuda muy grande para Nacho, para la banda. Bueno, y una vez que el disco estuvo en la... Sí, la venta fue muy rápida. Pues se hicieron 200 copias, que fue lo que se podía pagar. Y 200 era poco. O sea, la realidad fue que no sé si pasaron 4 o 5 meses y ya no había disco. O sea, no había disco. Y no había posibilidad de hacer otro... Bueno, hagamos de nuevo. Ya no había. Con mi hermano, que se llamaba Gracias por la Magia, que tocaba Juancho, tenían unos hits, o sea, para mí hit impresionante, impresionante, o sea, estaban muy buenos los temas, a mí me gustaba. Y el Miquicho siempre por ahí hacía la lista de temas y decía, no, este tema no va. Yo lo estaba en el ensayo y decía, no, este está loco. Y Miquicho decía, no, no, pero si no va este tema, y le digo, bueno, dámelo. Y me decía, hacelo si querés. Bueno, todo pasa. No, no lo regaló. Bueno, le digo, está bien. Y no nos dio el tema. Así es, le digo. Le pasé un tema, después le pasé otro, que nosotros ya no lo hacíamos más, porque no nos gustaba ya, porque teníamos otra onda quizá a lo que era Wolster. Y le pasé un tema, dos, y así le fui pasando algunos más, y tocaban los temas, grabaron esos temas, varios temas. De ahí salen un par de hitazos que cuando nosotros los tocábamos, no eran hitazos, pero bueno, en la mano de ellos, que bueno, sonaban bastante bien, se han ido como transformando. Pero no tan solo todo pasa, ¿no? Yo ya cuando vi a Miquicho que estaba regalón, le pedí también Melancolía. Y Miquicho que también me lo regaló, me pasé, dijo, voy a Galón también. Y también, igual te digo, ya que está, pasando ilusión. Y también agarrar y hacer. La verdad es que Miquicho no. Fue la mitad del disco, el primer disco de Miquicho.
hecho he logrado conseguir un centro cultural, Juan Beltrán, y he traído unos amigos de Buenos Aires, se llamaban Charlie Brown, y ha sido algo muy lindo también, porque o sea, era como, se ha resumido todos los años que veníamos trabajando también en la noche. Siempre las bandas buenas para mí son las que te transmiten algo, digamos. Y eso es lo más importante, más que estar dentro de una línea de estilo musical y eso. Me parece que lo importante es eso, digamos. Lo que podés llegar a generar en la gente. Me he dado cuenta que era posible hacer cosas de la forma en que uno las piensa, era posible hacer cosas como uno cree, era posible encontrar gente que piensa como uno y que lo que uno piensa tampoco era tan imposible como yo creía, no era una utopía, ni estaba chiflada, bueno, o sea. Hazlo tú mismo, es, digamos, creo que la manera, digamos, en que ese punk rock se puede expresar, porque, digamos, si vos estás esperando que, digamos, que te llamen para tocar, o si hubieran, mucha gente hubiera esperado a que las cosas, digamos, se le venga un productor que, digamos, que le arme la movida, le arme la historia, todavía, digamos, íbamos a seguir acá, ¿me entiendes?, sentado o ensayando en nuestras piezas. El haber escuchado esto, o el haber empezado a involucrarme en todo esto, no sé, yo creo que sí deja una huella en cómo uno es personalmente, pero esa huella no podría fijarse, no podría quedar marcada si uno no es de cierto modo previo, ¿entendés? Como que la gente que queda, que se involucra en esto, llega a formar una banda y sostiene algo que no le da ningún tipo de rédito, más allá del no solo económico, digamos, es porque tiene cierta característica en su modo de ser. Así, que lo puede pescar la música, lo puede pescar el arte o la política limpia, llamarlo así. O sea, hay cierta cuestión de sinceridad que es una condición básica para que uno se oriente para ese tipo de cuestiones. Lo bueno es que chicos que yo por ahí cuando los veía, yo estaba cantando y veía chicos de 13, 14 años, 15 años, hoy flaco, 24 y qué sé yo, o más, son las personas que hoy están, o están realizando, o realizadores, o músicos mismos, o generadores de espacio, generadores de algo, están ahí generando. Entonces, eso me parece que es lo que vale y lo que está bueno, ¿no? Y es para agregarlo y para hacer lo que vale. Que no nos van a tirar, sino más, no nos van a bajar.